Bienvenidos a la historia que no pude contar. Pasé de esto a esto por un pequeño arañazo que me hizo mi perro en la mano. Soy Jaconel, tengo 50 años y perdí las dos piernas, los dedos y parte de mi cara porque mi perro me hizo una pequeña herida en la mano. Todo ocurrió en Manchester, Inglaterra, durante el año 2016. Una tarde estaba jugando con mi perro Harvey, un Cocker Spaniel, cuando noté que me hizo un pequeño arañazo en la mano. Era diminuto. Lo limpié, me desinfecté la herida y me olvidé. No se infectó nunca de manera local. Sin embargo, dos semanas después, enfermé y pensé que se trataba de una gripe, pero nunca se me ocurrió que una bacteria en la saliva de Harvey me causó una infección, la cual desembocó en una septicemia, es decir, una sobrereacción del sistema inmunológico ante una infección. A raíz del choque séptico, pasé 5 días en la UCI y varios meses en el hospital. Cuando desperté, tuve un shock al ver que tenía prácticamente el cuerpo entero negro, la cara, las manos, las piernas. Me fallaron los riñones y me hicieron diálisis durante 2 meses. Fue un periodo muy duro. Todo para terminar perdiendo las dos piernas por debajo de las rodillas, todos los dedos de una mano más uno de la otra, y padecer una desfiguración en la nariz y los labios, lo cual me dificulta para hablar y comer. Los análisis de sangre realizados por los médicos revelaron poco después que la infección había sido causada por una bacteria que vive en la saliva de un perro. Era mi Cocker Spaniel, Harvey, el que llevaba en su boca esas bacterias. Lamentablemente, luego de este episodio, mi perro debió ser sacrificado. Fue muy triste, pero nos preocupaba que el perro contagiara a otra persona. Ni siquiera necesita morder para que eso suceda, ya que solo con la saliva podía transmitirla. ¿Te parece justo que sacrificaran a Harvey? Cuéntame en comentarios qué opinas de mi caso.